Llegó a la Secretaría General de UGT en Salamanca el pasado 18 de marzo, aunque lleva casi tres décadas formando parte del sindicato. Cree que el papel de UGT es clave para mejorar no solo la vida de los trabajadores, también la del resto de la sociedad. Conseguir la igualdad plena y la defensa continua de los derechos de las personas son sus principales retos. Asegura haber vivido desde el sindicato momentos muy complicados por las consecuencias económicas de la pandemia. Lleva 28 años trabajando en la Universidad de Salamanca, trabajo que compagina con su vida en familia y sus coqueteos con la cocina. Hoy visita Por Mis Fogones Marce Muñoz García, secretario provincial de UGT Salamanca. Para la receta de hoy necesitamos cordero asado, cebolla, pasta de trufa, perejil, hojaldre, aceite y sal. Buenas noches, bienvenidos, lo acaban de ver, hoy cocina con nosotros aquí en Por Mis Fogones el secretario provincial del sindicato UGT, Marcelino Muñoz García. Marcelino Muñoz García es... Sí. Buenas noches. Buenas noches, Lidia. Marce. Para los amigos y para todos nosotros, Marce. Sí. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Lidia. Marce, bienvenido. Buenas noches, Luis. Tú eres de UGT. Sí. Te va a tocar trabajar hoy, ¿eh? Mucho, ¿eh? Siempre trabajamos mucho. Sí, más aquí más, hoy. Me cache la más. Buenas noches, familias. Y a ver si hoy con Marce hacemos algo rico. Sí, porque además le gusta... Bueno, todos los días lo haces, Luis. Pues pero bueno. Es que además a Marce le gusta cocinarte. Preguntaba lo de Muñoz García, porque algunas veces en Facebook, en algunos sitios, te pone García. Sí, porque en claro, su día hice la cuenta con García y claro, se quedó con García, pero soy por Muñoz. Por eso digo, García. Es Muñoz, sí, que sí, me acuerdo sí. Yo que íbamos juntos a clase y estabas íbamos al lado mío, clase, Marcos sí. Muñoz. Ah, ¿habéis ido a clase los dos? Sí, juntos a clase. Sois los mismos de la misma quinta, sí, más o menos. Sí, sí. Bueno, ella es bastante más joven que yo, ¿eh? Sí, sí. No. Bueno, tú los has hecho en febrero los años. En febrero, y yo sí. Los haré en octubre, pero vamos. Tenemos 50 igual. Bastante. Yo todavía sigo teniendo 49, es verdad. Y siempre lo he dicho, Luis, que me apuntes cuando vaya a celebrar los 50 años. Ya sabes uno que, de tus menús, que sí. Porque te vamos que a hacer aquí una fiesta como te mereces aquí. Me la vas mi a hacer tú. Que hombre. Sepa la gente que aquí se organizan fiestas, todo tipo de celebraciones y ahora con la pandemia se han tenido que suspender, pero ya, ¿verdad, Luis? Ya volvemos otra vez. Claro, y hay que decirlo, que todo el mundo que tenga cosas que celebrar, que vengan aquí donde Luis. Bueno, ¿qué nos vas a hacer? Marcen, venga. Has venido en un buen día, ¿vale? Porque mira, en todas las casas, pues cuando hay alguna celebración, pues siempre sobra comida. Uh-huh. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Quería hacer un reciclaje de un cordero que me ha quedado de ayer. Qué bueno. ¿Vale? Porque muchas veces decíamos, tenemos un cacho de cordero, lo ponemos al horno, lo calentamos y lo comemos. Mas já comemos o cordeiro aí e hoje volvemos a... Então vamos a, digamos, a reciclar, a fazer outro plato com algo que já tínhamos. Uh-huh. Vale? E o que vamos a fazer? Vamos a fazer um cordeiro com muita cebolha pochada, vale? Um pochado de cebolha. Le vamos a echar uma pasta de trufa e uma pasta de chile. Vale? Depois um pouco de berquilho picado, não le vamos a echar álcool. Uma vez que já tengamos tudo, hacemos unos pasteles con esta placa de hojaldre uh-huh. Y los metemos al horno. Y aquí tengo la salsita, lógicamente, que me ha sobrado del cordero de ayer, ¿eh? Bueno. Que no la he echado fuera, para después poner en el plato un poco de salsa. Y de pincho, de pinchito, vamos a hacer una tosta con pan gallego, ¿vale? Uh-huh. Una tosta descalivada. La escalivada, ¿qué es? Es pimiento asado, sí. Berenjena, cebolla. Lo desmigas todo bien, aceite, sal, un poco de ajo, perejil, lo dejas macerar y tenemos una escalivada preparada. Y tenemos queso también, que lo vamos a poner un poco de queso, ¿vale? Y algo más tenemos por aquí. Y para la tosta lo vamos a poner anchoa. ¿Vale? Mira, bueno. ¿Cuántos ingredientes tenemos? Todo esto, ¿vale? Con las sobras tuyas. Fíjate. La escalivada me ha sobrado también. Sí, por eso, ya. Entonces, ya lo sé. Es una manera también de... en casa reciclar cosas que tenemos en la nevera. Hombre, es que siempre, si tenemos, ¿vale? Que tirar que es todo esto, imagínate. Muy importante. Siempre está bien reciclar. En cuanto te lavas las manos, Marce, sí. Yo qué voy a hacer, voy a meter el cordero, está frío, está en la nevera, uh-huh. Y para desmigarlo va a costar un poquito más. Ah, vale, que lo tenemos que desmigar. Sí, le doy un golpecito de microondas, ¿vale?
Le doy un pelín de microondas Vale, un poquito lo primero el cordero y supongo que eso se puede hacer con otra carne que nos, pues si nos sobra tostón, sí, o otra cosa. Todo lo que tú quieras, vale. Lo importante es reciclar, ¿vale? Sí, mira, tienes que ir para tirar. Sí, lo importante es no tirar nada, nada de comida. Y si encima... Y también sorprender un poco, ¿no? Porque, claro, para no volver a poner el mismo plato que antes. Porque las familias, cuando estás en casa, se comes un día cordero, después al día siguiente al niño, le pones la misma pieza de cordero, va, otra vez cordero, mamá. Ese cordero lo preparas, ¿cómo vamos a preparar hoy? Pues el niño ya, ¿sabes? Parece que... Que muchas veces es lo más cómodo recalentar lo que tenemos del día anterior, pero... Tampoco lo vamos a calentar mucho. Vale, entonces, ¿qué va haciendo Marce aquí? A Marce, mira. A tus órdenes, Luis. Mira. A ver si va a quemar mucho ahora. No. Es solo, mira, solo un golpecito para quitar el frío. Frío de la nevera. Vale, sí. Mira, Marce. Vale. Me lo desmigas bien desmigadito. Hilitos. Sí, todo. ¿Con esto se podría hacer croquetas? No, igual, también. Sí. Ah, croqueta de cordero, muy rica. Mira, yo la cebolla lo que voy a hacer es... Lo que hago es... Madre mía. Popocharla. Mira, es que me encanta eso. Yo en casa siempre lo intento hacer, te lo juro. Digo, vea, me acuerdo de Luis, pero nada. Ay, me encanta. O sea, pero la has partido en grande, en trozos grandes, veo, ¿no? Sí. Vale, la cebolla la vamos a pochar bien pochadita. Vamos a echarle otro cacho. ¿Nunca te has cortado, Luis? Al principio, cuando empiezas en la cocina, pues sí, puede ser. Más ahora ya es un instinto, ¿no? Ya instinto lo tienes. De conservación. Sí, sí. Vale, pero es que me encanta. A mí esa velocidad, algún día lo conseguiré yo. Poco a poco, ¿eh? Bueno, Marce, llevas desde el pasado 18 de marzo, ¿fue, no? 18 cuando de marzo, te nombraron sí. Secretario... Provincial, sí. Pero es que el secretario provincial general de Salamanca. Sí, el secretario general de la Unión Provincial de Salamanca. De Salamanca, vamos, UGT, un título largo, pero secretario provincial de UGT, Salamanca. Sí. El 18 de marzo llevas dos meses y medio. Pero en UGT llevas prácticamente... Pues toda la vida, lo que te comentaba antes, toda mi vida laboral. Se me cae la mascarilla. A ver, esto de la mascarilla es un poco rollo. Sí. Toda tu vida laboral llevas en UGT. Efectivamente. ¿Cómo un joven como tú, ahora lo eres? No, bueno. Ahora lo somos, Marce, lo somos, pero cuando te metiste en todo esto eras muy joven. ¿Cómo un chico joven decide meterse en un sindicato? Hombre, pues, ¿y por qué en UGT, que había más? Claro, pues por tradición familiar. Por tradición familiar. Uh-huh. Y participar en la vida sindical de toda la vida, o sea, de toda la vida, porque considero que cualquier trabajador que esté en activo necesita defender sus derechos, y qué mejor que en un sindicato y en un sindicato de clase. Y yo, mi familia, mi padre ha sido de UGT de toda la vida, mi abuelo, con lo cual no tenía muchas opciones más. O sea, tú ya ibas derechito. Y porque somos los mejores en otro orden de cosas. Pero qué diferencia puede haber entre sindicatos. A ver, ¿qué es lo que distingue a UGT de otros sindicatos? Nosotros somos un sindicato de clase. Nosotros tenemos una visión de la sociedad en global. No nos centramos exclusivamente en un grupo profesional ni en una categoría profesional, sino somos un sindicato de clase que defiende a todos los trabajadores con independencia del sector al que pertenezcan, y tenemos como una de nuestros fines cambiar la sociedad, hacer una sociedad más justa. Ese es uno de nuestros fines en plural. Difícil. No simplemente defender las condiciones laborales de un sector laboral. La diferencia, la yo sociedad. Creo, de la sociedad entera. Y por ende, el de los trabajadores y trabajadoras. Y cuando la gente a veces habla de que se confunde el sindicato con partido político... No tiene nada que ver. Un partido político está orientado... Los sindicatos, su razón de ser... los sindicatos nacen al rebufo de la industrialización comienza en Inglaterra el movimiento sindical, y luego España llega unos 50 años después. Los trabajadores de las fábricas, los trabajadores industriales, se dan cuenta que la única manera de luchar contra los propietarios de los medios de producción, que son los que tienen el poder,
es estando unidos. Estando unidos. Y esa es la razón de ser y cómo nacen los sindicatos hasta nuestros días. Ha habido evolución, pero en último término es lo mismo. O sea, los trabajadores para defender sus derechos, tienen que estar agrupados. Tienen que estar agrupados porque al final en las relaciones laborales hay una parte débil y una parte fuerte. La parte fuerte siempre es la empresa. Y el trabajador, para ser fuerte, tiene que estar afiliado a un sindicato y agrupado y defender sus derechos colectivamente. Luis, antes de que sigamos hablando, ¿qué estás haciendo? Pochando la cebollita. Luis, sí. ¿Qué hago? Perfecto. Con la piel? ¿Qué hago con la piel? La piel está al tiro, ¿no? La piel la vamos a poner también. ¿Sabes lo que pasa? Es que el cordero es una carne más tirando a seco. Sí. Y la pierna. Entonces la piel, ¿o qué hago? Mira. Lo va a cortar un poco. Menos mal que no la he tirado. Más por ahí. ¿Cuántos afiliados tenemos en Salamanca? Estaremos alrededor de los 8.000 o 9.000. 8.000 afiliados en UGT Salamanca. Sí, sí. ¿Qué vas a hacer con la piel, Luis? Que nos tienes aquí. Mira, la piel la voy a mezclar con el corderito. Vale. Pensé que ibas a hacer algo ahí. ¿Lo migo más, Luis? Sí, sí, se puede, ¿no? ¿Eh? Sí, claro. ¿Cuáles son los principios? Bueno, ahora, claro, estamos en un momento muy duro para trabajadores, empresarios, para todo el mundo. Pero fuera de la pandemia, ¿cuáles son las principales preocupaciones y lo que más os llega al sindicato? Como tú bien decías, venimos de un momento muy duro. Venimos de 14 meses de la pandemia, sí, que hemos sufrido todos, todavía. Que ha cambiado totalmente no el mercado laboral, sino la situación de una ciudad como Salamanca. La sociedad en general. La sociedad la ha cambiado. En una ciudad como Salamanca, nada más hay que darse una vuelta por el centro para ver que hay un montón de negocios cerrados. Sí. La situación es grave. Y en una ciudad como Salamanca, pues indudablemente el sector servicios es uno de los sectores, tanto durante la pandemia como antes de la pandemia, es uno de los sectores que más problemas laborales tiene, porque es el sector que más abunda en la ciudad. También, hombre, nosotros defendemos todo el tema de funcionarios, personal laboral de las administraciones públicas, también estamos ahí. Puede parecer que son empresas que tienen menos problemas que la empresa privada, pero también tienen problemas y la administración tiene que ser consciente de que son trabajadores igual y no se les puede maltratar. El caso que vemos, que hemos estado viendo días atrás, de los interinos, no es de recibo que una administración pública tenga un 40% de su plantilla de personal que no es estable. Sí, que lleven años trabajando. Muchos años, en algunos casos muchísimos años. Y que no tienen una estabilidad, no pueden comprometerse a nada porque no saben si al día siguiente estarán en la calle. Y luego vamos más allá, si los trabajadores públicos no desempeñan su trabajo en condiciones de estabilidad, de seguridad, eso al final nos acaba afectando a toda la sociedad, porque son trabajadores públicos que están ahí para dar servicio a la sociedad. Resto, sí. Con lo cual, no es que necesiten un cuidado especial, sino nos repercute en todos, nos acaba repercutiendo en todos. Si los médicos no son personal estable, si no están bien pagados. Que hace unos días habéis participado en una nueva marea blanca. Efectivamente, en una nueva marea blanca. Menuda situación, ¿no?, la que están atravesando. Terrible, terrible. Ya era complicada antes de la pandemia. Claro, terrible, porque hemos visto también en estos 14 meses nos han demostrado que los servicios públicos como la sanidad, como las residencias, o sea, no pueden estar en manos privadas sin más. Al final son servicios públicos y tienen que estar dotados tanto de personal como económicamente, porque son un servicio esencial para la comunidad y tienen, es una cuestión pedagógica, pero no se puede hacer negocio. Hemos visto lo que pasa cuando se hace negocio con la sanidad. Sí, cuando se hace negocio, tirando más como a privatizar. Claro, todos los servicios. Claro, y se priman más el tema económico, más el tema económico, que el tema de servicio como tal. Y eso, al final, volvemos a lo mismo, nos acaba afectando al conjunto de la sociedad. Luis, ¿cómo lo llevas? Luis, sí, ¿cómo vamos? ¿Amigo más? Sí, sí, se puede. Sí, sí. Bien, Luis, tú como autónomo, Luis, también tienes tus quejas, ¿verdad? Pues yo tengo... Ahora está especialmente... Estoy un poco, quiero decir, molesto, no. Estoy así un poco... Indignado. Porque, date cuenta, yo he sido padre hace unas semanas, ¿no? Entonces,
ha salido la ley esta que obligatoriamente tienes que coger 6 semanas. Mas a un autónomo que te obliguen a coger 6 semanas y que te paguen 30 euros al día y cierra tu negocio y no puedes trabajar, pues hombre, yo pienso que esa ley, por aquilo que sé yo, tenía que ser, ahí está la ley, acógete si quieres y si no quieres no te acojas, ¿no? Bueno, esa ley va más allá, esa ley va hacia... El tema de la igualdad. Claro, va, sí, va más, en base a la igualdad para que los cuidados a los menores no recaigan como recaen en el 99% de los casos simplemente en las mujeres, sino que seamos nosotros también partícipes de la crianza. A mí me parece correctísimo, Marcia. No, si Luis está implicadísimo en la Yo la más implicado de que yo, ¿sabes? Claro. Solo que te dé una oportunidad de tú escogeres o no, ¿sabes? Claro, bueno, lo que quiere decir es que con esa ayuda... No, si a ti eso te parece bien, lo que no te parece bien es la ayuda, los 600 euros. Es que, claro, el gobierno te paga 30 euros al día, perfecto. Te quita los 2 días de descanso, que no te pagan, pues, ¿sabes? Pues dices, tienes un negocio, eres autónomo, y con 600 euros no puedes mantener un negocio. Si sí, tienes trabajadores a tu cargo, todavía, porque te pueden sacar el trabajo. Si no, como yo, que soy autónomo yo solo... Hombre, el problema de las leyes es que la casuística no se puede abarcar con una ley. La ley tiene carácter general, no se puede abarcar todos los casos que hay en una sociedad. Todos los casos particulares. Con lo cual, bueno, habrá gente que lo vea de una manera, gente que lo vea de otra, pero el fondo de la cuestión no es ese, no es que te obliguen a coger, sino que tú también seas partícipe de la crianza de tus hijos. Se va avanzando mucho. Hijos, que en tu caso sí que lo eres, pero bueno, pero se busca un beneficio al conjunto de la sociedad. Los casos concretos ya sabes, mil cosas. ¿Y se va avanzando mucho más en ese sentido, en esa igualdad? Por lo menos se intenta, hay mecanismos que sí que se intenta ahora mismo, pues lo mismo, a partir de marzo del año que viene, el 2022, los planes de igualdad van a ser obligatorios en todas las empresas de más de 50 trabajadores, y creo que todos los pasos que se den en ese aspecto, en ese ámbito, son buenos, o sea, son buenos porque... Vosotras sabéis lo que... La discriminación que Mira, tenéis... Mira, yo siempre lo he dicho, que jamás me he sentido discriminada como mujer, nunca he tenido esa suerte, que no todo el mundo lo puede decir, es verdad, pero sí me he sentido discriminada como madre trabajadora, y eso es muy duro, y muy triste. Pues, no solo por mi empresa, sino por la sociedad en general, o sea, es que no tenemos una... No estamos concienciados que las madres trabajadoras... No sé, o sea, yo como madre trabajadora sí que me he sentido discriminada. Porque al final la mujer y he tenido en la sociedad, que renunciar a muchas cosas a las que no ha renunciado el padre. O sea, es que somos... Pues, al final la mujer, discriminadas. La mujer en la sociedad, el papel que tiene asignado es el papel de cuidadora. De cuidadora tanto de los hijos como de los padres. No es justo, es una cosa que hay que cambiar. Es una cosa que es fundamental la cultura, la educación de los niños. Pero la educación también de la gente que nos rodea. Porque a veces encuentras dificultades de toda en la sociedad, que están a tu lado o en tus propios vecinos. No sé, es la sociedad Me refiero a la educación de la sociedad en general. Es un problema que tú misma lo estás reconociendo, que te sientes discriminada porque no estamos... Y lo que comentaba Luis del tema de la baja y tal, va orientado ahí, que tenemos que lograr ser corresponsables con los cuidados y que... Yo lo que pasa es que sí que es verdad lo que dice fácil. Luis, que a lo mejor esa ayuda debería ser un poco mayor, porque sobrevivir con 600 euros es... Puede ser que sea matizable, pero bueno, el fondo de ahí la cuestión sí que se es puede, todo se puede mejorar todo en la vida. Todo se puede mejorar en la vida. Entonces sí, está bien lo de que los padres se impliquen, faltaría más, que son hijos suyos también. Que la implicación es baja. Si vas a las cifras globales, es muy baja. Pero yo creo que no está el problema tanto en los padres, sino en lo que te vuelvo a decir, en la sociedad. Claro, es no una en los cuestión... padres, porque yo la mayoría de padres que quieren, yo hablo por mi propia experiencia y por los compañeros que tengo, la mayoría de los padres quieren implicarse y se implican, pero no falta mucho todavía por hacer. Claro, por eso te digo que es una cuestión, al final es una cuestión social del conjunto de la sociedad, y la educación es clave. La educación es clave, educar a los niños en valores de igualdad. Claro. De igualdad. Y estos meses, habréis vivido momentos súper tristes, porque claro, vosotros al final os metéis en la vida, no en la vida, sino en la situación de las personas que van al sindicato.
tantos negocios que han tenido que cerrar, tanta gente a la que han despedido, tantos ERES, ERTEs, que bueno, ha sido pues, muy duro para vosotros. Ha sido una situación, como no descubro nada nuevo, ha sido una situación 14 meses dramáticos, 14, 15 meses dramáticos. Gente que se queda sin trabajo, que gente que pasa a ganar un 30%, un 40% menos de su sueldo. Y gracias, o sea, gracias a la situación y al escudo social que ha habido con el tema de los ERTEs, no sabemos qué va a pasar. Nosotros estamos luchando y vamos a luchar para que todos estos ERTEs, todas las personas que todavía siguen en ERTEs, no acaben despedidos, no acaben en situación de ERE. Pero sí que difícil, le damos valor a la protección social que se ha puesto desde el gobierno para que esa gente al menos tenga un 70% o un 60%. Luego depende de los convenios. Al menos, también. Pero es lo que dices, es que para poder, que te baje. Claro, pero. Que los sueldos aquí están muy ajustados. Claro, si ya te quitan un 30 o un 40%. Imagina que no hubiera existido la figura de los ERTEs. No, sí, claro, que ya se el drama todos. El drama hubiera sido. Bueno. Continúa, Luis. Sí. ¿Va bien así? Sí. Escuche, ¿y cómo ves la ministra de Trabajo? Bien. ¿Está funcionando bien la mujer? Yo creo que bien. ¿Eh? Yo creo que bien. Yo lo escucho, a mí me gusta cómo habla. Además, el compromiso. UGT lleva demandando a este gobierno de coalición una serie de medidas como la subida del salario mínimo interprofesional, la reforma de la derogación de las reformas laborales, porque son compromisos que adquirieron ellos antes de las elecciones y hay un compromiso por parte, además está abierta la negociación, hay un compromiso por parte de la ministra de Trabajo de que antes de que acabe el año, tanto una cosa como otra se llevarán a cabo. Con lo cual, bueno, nosotros somos negociadores, nuestros sindicatos llevan el ADN y la negociación y en ello estamos. Seguimos movilizándonos todos los meses, los días 11 de cada mes, nos movilizamos y nos concentramos frente a la subdelegación del gobierno, exigiendo, entre otros puntos, esos tres puntos. La derogación de la reforma laboral, la derogación de la ley de pensiones de 2013 y la subida del salario mínimo interprofesional. Y bueno, al final está abierta la vía de negociación. Hay esperanza. Sí, pero bueno, nosotros vamos a seguir demandándolo porque es nuestro papel y tenemos que seguirlo demandando. Claro. Lo cual parece que hay negociación abierta desde hace 10 días o así. O sea que bueno. Bueno. Luis, cuéntanos, a ver. Mira. Un pochadito de verdurita, ¿vale? Uh-huh. Le he echado la pasta de trufa, le he echado la pasta de picantito. ¿La has apimentado, no? Sí, le he echado perejil, sal, pimienta y unas cucharaditas de la salsa de cordero, ¿vale? Y esto es el resultado, mira. Madre mía, qué pinta, ya mira. Sí, ya dan ganas de comerlo así. ¿Vale? ¿Ves? Con eso ya. Sí, ya. Pues tú puedes hacer. Mira, nosotros vamos a hacer unos hojaldres. ¿Sabes esto también que me recuerda? La carne del cocido. A mí siempre me sobra la carne del cocido, el morcillo este. Sí. Pues ya sabes. Así también se puede hacer. También claro. Se puede hacer. Y sí, puedes hacer unos hojaldres, unas empanadas, un kebab de estos que compran en el supermercado. Sí. ¿Sabes? Uh-huh. Sí, haces sí, el sí. Rollo. ¿Vale? Puedes hacer un montón de cosas. A ver, entonces, mira, ahora. Vamos a preparar. Mira, tenemos aquí queso. Vamos a te voy poner. Copiando. Tú vete haciendo, sí. Vamos a poner. Hojaldre, queso. Yo lo voy retransmitiendo. Y aprieto. Yo lo he visto apretar a él, aprieto yo. Sí, vamos tú a poner que la haga. Un plin. ¿Cuál es tu plato preferido para cocinar? Uf, no lo sé. Quizá el arroz. Sí. Quizá el arroz. Sí, pues el arroz no es fácil hacerlo, bueno, dejarlo en su punto. Pero cuando haces muchos, al final acabas. Ya lo coges. Acabas teniendo. ¿Sabes cuál es el secreto del arroz? La materia grasa. La materia cuando grasa. Haces tú un arroz, si tú, por ejemplo, echas una cuchara para cualquier guiso, al arroz echa el 2. Porque hace la materia grasa, cría una película al grano. Ajá. Que no se pega, porque el arroz tiene mucho almidón. Pero es que yo quiero que se pegue. ¿A ti te gusta? Claro. ¿Tú te gusta? Más una cosa es, digamos, pegarse entre sí, y otra cosa es socarrat. Socarrat. Socarrat es diferente. Ajá. Lo que te digo es que quede el arroz suelto. ¿Sabes? Entonces, lo que le da es la materia grasa. Bueno, pues nada, para la próxima vez, una cucharada más de aceite. Mira. Tomo nota. Mira qué pinta tiene, ¿eh? Mira, lo echamos. Pásale una cuchara, porfía. Sí, la cojo. A Marte. Toma. Muchas gracias. No la echamos tampoco mucho. Si no, luego no cierra. Sí. Una racioncita
Bueno. Claro, sí. Esto es cordero, toma. Pero se puede hacer con cualquier sobra que tengamos del día antes. Sí. Mira qué pinta tiene, ¿eh? A mí, yo me estoy pensando eso, en la carne del cocido, que me da tanta pena. Pero tú le metes el cordero solo, seco, así, ¿sabes? Le metes un poco de cebollita, le metes una lonchita de queso, ¿sabes? Le puedes meter el queso normal o un queso de cabra, le puedes... Sí, algo que se deshaga y luego le dé... Sí. A ver, es que este papel no sé qué le pasa, Luis. Sí. Así, se nos desintegra. Entonces ahora... Mira, me decías para cocinar, pero para comer cocido sin duda ninguna. El cocido. Parece un plato de lujo. Pues el cocido es más fácil de hacer. Lo que pasa que bueno, en casa es como más complicado hacer cocido. Porque claro, porque eso es para mucha gente. Tienes que tener un despliegue de medios un poco. ¿Otra? A mí me da cosa para hacerlo solo Entonces ahora. Eso para que se pegue bien, ¿no? Para que no se abra. Bueno, tú diste intentes mucho. Hombre, yo contigo ya voy aprendiendo mucho. Tú tienes una pastelería, entonces tú intentes mucho de esto. Toma, Marce. ¿Es agua? Sí. Tarty party. Ya que estamos, ¿verdad? Vamos a... que también hemos pasado nuestros momentos difíciles, vamos a hacer publicidad de Tarty Party en la calle Valencia 10, ¿verdad, Luis? Hay que aprovechar que han sido momentos muy duros para las empresas, comercios, para todo el mundo. Ha sido un año dramático. Sí, la verdad es que mantenerse ha sido todo un mérito. Y un poco locura, porque yo ahora recuerdo los meses en los que estuvimos confinados en casa, lo ves ahora después de 14, 15 meses y es como algo irreal. Sí, algo irreal. Sí, yo siempre lo lo digo cuando veíamos que en China estaban encerrados los días previos al confinamiento aquí, parecía una cosa como de locos. Y luego en Italia, y decías, bueno, pero esta gente, ¿cómo? O sea, era algo como que aquí no iba a pasar, aquí nunca iba a llegar, y mira. Fíjate, y mira se ha llegado. ¿Sí? Bueno, pues ya estás preparando el huevo, ¿no? Para... Sí. Ah, bueno, lo vas a hacer con agua, vale. No, vamos, primero lo hemos hecho con agua. Mira, ahora lo que vamos a hacer. Vale. Mira, si cortamos así. Vamos. Cerrarlo bien. Coge ahí el cuchillo. Vamos a refinarlo, ¿vale? Para que quede bonito. Para que quede. Sí, claro. Aquí profesional auténtico. Sí. ¿Y esto ahora cuánto tiempo lo metes al horno? Unos 7 minutos por ahí. Y ya está, ¿no? Sí. Las cosas bien hechas. Bien parece. Bien parece. A ver. ¿Y has visto un hojaldrecito relleno de cordero y queso? Qué bueno. Esto está, nunca lo he probado, pero tiene que estar buenísimo. Y este que tengo aquí, sí, esto sabes lo que voy a hacer en casa luego, ¿no? No. Tengo las hojas estas de tortitas. Ah, las tortitas. Hago una tortita. Qué rico. Le meto y tengo una gratinadora de esas que baja. Es que lo que no tengas lo tú. Pongo y queda... Uy, madre, se me hace la boca agua, Luis, no, de verdad. Entonces, mira, ahora hacemos así con el... Bueno, Marce, llevas muchísimos años en UGT, pero 25 años también trabajando en la universidad. No, alguno más. ¿Más de 25? Pero cerca, unos 28, unos 28 años. Bueno, 28 llevo yo en la tele también. Claro, si es que unos 28 años. Parecemos 27, jóvenes, pero 20... no somos. No. Bueno. Y sois 28 jóvenes. 28 llevo yo también en la tele. O sea, somos llevas jóvenes, más en la universidad. Sí, pensé que llevabas 25, sí. Que ya me parecía muchísimo. Toda la vida trabajé en alguna empresa un año y medio. Todo más. Y muy joven entré en la Universidad de Salamanca y... Y después estudiaste. Sí, he hecho porque alguna Porque tú, al he principio, pues... Sí. Como ya no querías estudiar en la universidad, pero al final, claro, cuéntanos. Claro, pues de esas cosas de joven que lo dejas y dices... Ay, perdón. Y luego, en el momento que empecé a trabajar en la Universidad de Salamanca, pues sí, que he estudiado alguna cosilla por ahí. No, alguna cosilla no, cuéntanos, ¿qué has estudiado? ¿Qué he estudiado? Pues hice relaciones laborales en su día y luego tengo formación específica en he hecho un máster, lo último que he hecho ha sido un máster oficial de género, estoy haciendo el doctorado en género, también tengo un máster en prevención de riesgos laborales y otro en cooperación internacional de desarrollo por la Universidad de Valladolid. Madre mía, deja algo que estudie los demás, Marce. Dice, tengo unas cosillas. Que los demás también quieren estudiar. Y me falta como un curso académico para ser graduado en ciencia política. Madre mía. Granito, sí. Nada. Así que bueno, también la situación de trabajar en la universidad me ha permitido... Has aprovechado pues bien bueno, el tiempo me ha permitido ahora. Tener...
tener, bueno, es un puesto de trabajo que tienes unos horarios más o menos buenos, sí, trabajas que puedes con estudiar. Jornada, sí, al final, en vez de invertir el tiempo en otras cosas, pues lo he invertido. No, pues lo has invertido bien, ¿eh? Lo has invertido bueno. bien. Y qué importante lo de los estudios que hay ahora en género. Menos mal que vamos avanzando en ese sentido y en la educación. Se está avanzando, pero queda muchísimo. Hace unos días, la semanita que tuvimos. Sí. Sí, sí, es un drama. O 6 asesinatos en solo una semana. Es un auténtico drama para la sociedad y tenemos que ser conscientes. Otro tema de educación total. No, es que al final es educación de la sociedad. Y yo no entiendo cómo hay partidos políticos o fuerzas políticas que niegan una realidad como esa. Lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación y eso no tiene ninguna razón de ser. O sea, no tiene ninguna razón de ser. Hay motivos ideológicos detrás, hay motivos políticos, hay motivos de... Bueno, ya, pero en esto no debería haber ni colores, pues, ni ideas, ni pues, nada, ¿no? Desgraciadamente tú sigues la actualidad y lo hay, y se niega una cosa que es evidente. Se está negando una cosa que es evidente. 6 asesinatos en una semana, bueno, con el riesgo, ni aunque fuera uno en un año, pero 6 en una semana, algo pasa. Con el riesgo que conlleva negar algo como la violencia machista. Ay, Luis, ¿qué estás haciendo? Mira, refinando la salsita... Vamos a meter el hojaldre ya al horno. Pero el hojaldre este ya estaría, ¿no? Tienes que cambiar de brocha, Luis. ¿Sabes lo que pasa? Hay algunas empresas que me dan algunos productos para probar. Y si quieres, diga la verdad, quien ha inventado esta brocha ha tenido poco tiempo para pensar. Podría haberse dedicado a otra cosa porque es un poco rara. Sí. ¿Te lo quito de aquí? Sí. Al fregadero, ¿no? Ah, mira, estaba yo pensando. A ver. ¿Qué di más bonitas? Venga, tengo aquí, mira, hojas de amapola. ¿Hojas de amapola? Sí, mira. Semillas. Las semillas de amapola. Ah, sí, yo le echo de sésamo. También tengo de sésamo. No, estas son de sésamo, perdona. Estas son de sésamo. Sí, de amapola las tengo ahí. La amapola es más redondita. Mira, esta. Sí, es más redondita, sí. Ay, tiene otro color, sí. ¿Cómo va tu huerto, Luis? Que no nos has contado. Pues ya tengo tomates. ¿Ah, sí? Madre, que he sido de los primeros en poner el huerto, ya tengo tomates. Que le tocó un huerto urbano de los del ayuntamiento. Sí. Y madre mía, estamos como locos de contentos con el huerto. Madre. Pero además están por aquí, ¿no? No, están delante del otro lado del río. Cuando hagan la pasarela ya te queda ahí al lado. Sí. Y ahora entonces, Luis, ¿qué vamos a hacer? ¿A tapa, vamos ¿no? a preparar una tostita? A ver, cuéntanos. ¿Qué Mira. Hay que hacer? Como somos hoy aquí para grabar, estamos 5, ¿vale? Vamos a hacer 5 tostas, ¿no? Fenomenal. Hoy, sí, bien. Que perfecto. A estas horas nos viene Mira. Muy bien. Mira qué pan. ¿Vale? Y este pan, he tenido un curso de panadería y pastelería aquí. Uh-huh. ¿Lo habéis hecho vosotros? Sí, está hecho aquí. Qué bueno. Entonces, mira. O sea, 5 tostitas vamos a hacer. Sí. ¿Y de qué son las tostas? Cuéntanos. De escalivada. Sí. Escalivada y un alioli de membrillo. ¿Alioli de membrillo? Sí. ¿Es eso que tienes ahí? Cuéntanos cómo lo has hecho. Pues mira, cueces un membrillo. A ver, cueces un membrillo, sí. Le sacas la carne, ¿vale? Haces tipo un puré. Sí. Y después cuando haces la mayonesa, ¿vale? O sea, luego haces una mayonesa normal. Claro, normal. Le añades la pulpa y le pones un poquitín de colorante de paella. Oh. Vale, lo trituras y ya está. Bueno, mira, otra cosa. Otra cosa que se ha aprendido. Muy ¿ves? Es que todos los días se aprende algo nuevo. Ahora que entonces vas a tostar el pan, ¿no? No, lo tostamos al mismo tiempo que hacemos la tosta. Ah, vale, lo vas a hacer todo ya a la vez. Madre mía, ¿se Mira, la escalivada la tenemos hecha. Mira, Marce. Berenjena, pimiento y cebolla, ¿no? Cebolla. Vamos poniendo así. ¿Te ayudo? Sí, por a favor. A ver, venga. Vamos a ver. Bueno, Marce, yo no sé, supongo que en tu casa sí se hablará mucho de política, ¿no? Sí. ¿Podemos contar quién es tu mujer o...? Sí, podemos contarlo. Una de nuestras invitadas, que llevo como 2 años o 3 o no sé cuánto tiempo llevamos de programa queriendo traerla, pero es que está tan ocupada... Elena Diego. Sí, señor. Entonces, claro, del Partido Socialista, todo el mundo la conoce, que está súper ocupada. Y lo que te estaba preguntando era que hablaréis mucho de política, ¿no? Obviamente, se habla mucho y se discute mucho. Sí, claro. Sí. Tiene que ser interesante allí vuestros debates. Y Pepe en el medio. Ahora hablamos de Pepe. Pepe la verdad es que no tiene problema con casi nada en esta vida.
Pues, pues estábamos, ya, bueno, ya lo sabes tú que hemos llamado varias veces a Elena, pero que sí. Está súper ocupada. Sí. Oye, ¿y tú porque que viaja tienes, mucho a Madrid, ¿verdad? ¿Tú que tienes enchufe en casa, mira a ver si la convences para venir? No, a ver, sí, a ver. No, que no, Lidia también no necesitamos enchufe. El enchufe de más, ¿eh? Pues, hombre. Elena es la persona más maja que hay en el mundo. Lo que pasa es que está muy liada, la pobre. Sí, claro. Porque pues, tiene que ir a Madrid, tiene que ir a. Claro, es que es senadora. Entonces. Tiene que ir a Madrid todas las semanas hasta allí. Prácticamente todas las semanas. Tiene mucho trabajo. Claro, o sea que ella, en cuanto pueda, nos viene a ver. Es lo malo de trabajar fuera de Salamanca, claro. Que ya, bueno, y dedicarse a este trabajo. ¿Qué ponemos tan... antes? Mira. Ah. Ahora ponemos el alioli. Me dan unas ganas de meter así el dedo y probar. Mira, así. Y ahora lo que hacemos, Marce, es cogemos una anchovilla. Madre mía, ese alioli, no me digas que no te están dando ganas de meter el dedo total, y probarlo. Totalmente. Ahora, cuando hagamos la próxima pausa. Y hacemos esto. Fíjate, venga, qué tosta. Esto, algún bar que nos esté viendo te la va a copiar. Yo encantado. Hombre, claro, pues que le pongan nombre. Tosta al punto espacio culinario. Además, tú vas a ver que tiene ahí, va a tener ahí un toque de acidez de la verdura, del ajito, el dulzor del membrillo, el salado. Un, dos, tres, cuatro, tú sabes cinco, que la, tú sabes que las anchoas, cuando ven el fuego, se torna salitra. Ah, que son más saladas. Claro. Es que es como sal, si fuese sal. Y al salmón ahumado también le pasa, que a mí por eso no me gusta el salmón ahumado en el horno, porque luego mas sabe muy salado. Esta, lo bueno es que la anchoa se torna salitra, porque cuando la comes juntamente con todo, te sabe de maravilla. A ver cómo bueno, va pues nuestro hojaldre. Y la tienes que meter ahora al horno, entonces. Sí. Está poco tiempo, ¿no? Solo para ver, digamos, para gratinar. Mas mira que tostas, ¿eh? Sí, me estás dejando... Bueno, no sé por qué me sorprende. El coste de esta tosta nada. Es mínimo, ¿sabes? Nada. En casa, si no comemos bien, es porque no, muchas veces no tenemos... Me has dejado... No, lo iba a oler, porque no lo puedo probar, pero oler sí olerá, ¿no? A ver si huele. Me estoy quedando con las tostas probarlo. Bien, pero el pinche es súper... Hombre. Qué bien huele, sí. El pinche es muy... Ten guardado, bien. Sí, porque al final le pego un bocado. Y además te voy a decir una cosa, Marce, no lo tomes a mal, ¿eh? No. Te vas a quedar calvo en la vida. Ya lo sé. Madre mía. Digo, yo cuando lo he visto, digo, habrá pintado el pelo, pero no, a mí que no. Pero has tenido canas siempre, porque sí, desde que éramos muy jóvenes, sí. Sí, es verdad. Poco a poco, pero sí. Uy, madre. El pelo blanco en los chicos queda muy bien. A mí me gusta mucho. Ay, madre. Es que este papel que nos has dado hoy, se desintegra. Sí. Ahora lo metemos al horno, ¿no, Luis? Sí. Muy bien. Y ya tenemos casi el hojaldre hecho. ¿Vale? Voy a darle un poquitín más de chispa al horno. Nada, poco tiempo, ¿no? Poco tiempo. Pues entonces, como nos falta nuestra sección de curiosidades, vamos mientras tanto, para poder sacar e ir emplatando, vamos a ver nuestro ¿sabías qué? Y enseguida emplatamos. Recetas como la de hoy son las que deberíamos tener siempre en nuestra mente para evitar el desperdicio de comida que hacemos cada día. España es el séptimo país de la Unión Europea que más comida tira a la basura, con cerca de 8 millones de toneladas al año, casi 180 kilos por persona. Esta cantidad es lo mismo que si tirásemos a la basura 3.000 millones de euros cada año. En la Unión Europea se desperdician alrededor de 89 millones de toneladas. Más de la mitad de estos desperdicios podría evitarse mediante cambios de hábitos de consumo, compra y mejor gestión de los alimentos. La pérdida y desperdicio de alimentos cuestan a la economía mundial casi 900.000 millones de euros al año. Bueno, pues eso es nuestro ¿sabías qué? En lo que sacas ya los hojaldres, vamos a hablar de, antes decíamos, de Pepe. ¿Quién es Pepe? ¿Quién es Pepe? Alguien muy importante en vuestras vidas, ¿no? Pepe que es tiene perro. Hasta su propio Facebook. Es nuestro perro, sí. Qué gracioso. Sí, yo le sigo en Facebook y digo, mira, es un personajillo de 3 kilos o así, y la verdad es que, bueno, pues es buenísimo, claro. Pues es que al final necesitamos tener también nuestros animales de compañía, nuestras mascotas, ¿verdad? Los perros transmiten sensaciones que alguien que no ha tenido un perro no lo sabe. O sea, no es inexplicable.
Si te están escuchando mis hijos, dirán, ¿ves, mami? Porque me llevan diciendo años que quieren uno, que quieren uno. Toma nota, Lidia. Y que no me oigan, pero casi, casi me tienen convencida. Y mi mujer siempre me dice, ¿qué perro eres? Tú no necesitas perro. Yo quiero uno de los buenos. Yo quiero un Pepe. ¿Tú quieres un Pepe? Sí, porque es verdad, claro, que tiene pinta de ser súper amoroso. Yo todavía he tenido perro grande, o sea, perros grandes y... Y pensaba que, bueno, los perros pequeños es como... ¿Me puedes explicar, Marcelo? Sí, es como... Que no son perros, que es otra cosa. No, pero al final te transmiten las mismas... 10 años tiene ya, ¿no? Sí, 10 u 11. 10 u 11, o sea que... Sí, pues nada, yo creo que casi me están convenciendo, pero que no se enteren, que pues... no me oigan. harás bien porque son, ya te digo, transmiten sensaciones que alguien que no ha tenido un perro... y no ha compartido la vida con él, no se puede explicar. Bueno, pues si me acaban de convencer, te lo cuento. Es fácil que no lo entienda, o sea, alguien que no ha tenido nunca... Qué poco nos ponemos en el lugar de los demás, ¿verdad? Sí. Y en vuestro caso, desde sindicatos, sí que os tenéis que poner, claro, porque es que abarcáis tantos temas y tantos mundos. A diario, porque la gente cuando tiene problemas reales... Acuden a vosotros. Acuden a nosotros. Y al final, pues bueno... Es que si no te pones en su lugar... No. Tienes que ponerte y ser empático y solucionar o tratar de solucionar los problemas. Ese es nuestro oficio al final. Pero claro, también tendréis una sensación de alegría en muchos casos también cuando veis que habéis salvado, habéis ayudado a solucionar sus problemas. Obviamente, cuando tú a alguien le ayudas, tiene un problema serio y al final por tus gestiones... lo soluciona y solucionas parte de su vida, porque al final, claro, es que el trabajo, al final el trabajo es parte de tu vida. Sí, o sea, sí. Trabajas para vivir. La piedra de toque de una vida. Sin trabajo no hay nada. No sé que seas heredero, no hay nada. Con lo cual es importante y generar satisfacciones. Cuando solucionas problemas a la gente o ayudas a la gente a que tenga una vida mejor, pues claro que te produce una satisfacción grande. Sí. Tuya ahí. Mira qué pinta. A ver, no te quemes. Esta es nuestra tostita, nuestra tapita de hoy. Y este es para vosotros, para luego. Esa es para María, para Ramón y para mí, esa otra, Luego nos la comemos, nos la llevamos a la tele. Mira, tienes aquí, échate un poco de salsa en su platito. Perfecto. Tú vamos a sacar los hojaldres. Ah, vale, que ya vas a sacar el hojaldre. Sí. Vamos, que este plato y esta tosta nos ha salido por 2 euros, el pan y las anchoas. No, la tosta. Claro, no, digo todo, porque como eran todos sobras. Sí, sí. Era todo sobras. Sí. Aquí lo que tratamos es de aprovechar lo que haya y darle nueva vida, ¿no? Porque al final. ¿Vale? Hombre, imagínate que hubieras tirado todo esto. Ahora, cogemos un poquitín de. Perejil. No se lo ponemos por arriba del hojaldre. Échame ahí al mío, que te he echado al tuyo. Aquí trabajo en equipo. Madre mía, Marce, madre mía. Mira qué hojaldre. Vaya pinta. Sí, madre mía. Sí. Vaya pinta, Luis. Mira, además, qué plato más. Perfecto. Más rápido, más original, más barato. Mira. A ver, ten cuidado porque es que Luis coge así y no se quema, pero ten en cuenta que acaba de salir del horno. Yo estoy acostumbrado también. Sí. A cocinar como. Madre mía, pues es que Luis, no sé, ¿qué hace? Aquí tenéis más perejil, ya no lo vais a usar, ¿no? No. A ver, vamos a limpiar esto. Y esto es lo que hemos hecho hoy, familia. ¿Qué te parece? Bueno, impresionante. Impresionante, y en un minuto. Nada, es que no se tarda nada en hacerlo. Tenemos la cocina limpia. Y sobre todo, y lo más importante, sin apenas gastar dinero. Sí. Fíjate qué plato sin... Sí, porque lo de reciclar comida siempre está bien. Entonces, reciclar en general está bien, pero reciclar comida... Si yo siempre digo, Marce, ¿sabes dónde está el beneficio de un negocio o de una casa? Está en el cubo de la basura. Un beneficio. Cuanto menos eches, más beneficio. Menos beneficio tienes. Claro, más hay que hacer estas cositas. Sí. Hay que tener imaginación, Luis, que tú tienes mucha imaginación, eres muy creativo. Y creatividad y movimiento tengo también. Y no para. La verdad es que tiene una pinta impresionante. Bueno, Marce, pues muchísimas gracas. Lo puedes gracias hacer, también que se te da también la cocina. Esto es facilito para ti. Hombre, esto para ti no es nada. Si se te dan bien los arroces, esto que es nada. Bueno, muchas pues gracias, eso, que Lidia. Gracias por venir y gracias por invitarme. Todo el trabajo que hacéis desde el sindicato. Muchísimas gracias. Y que estéis muchos años ahí dando caña.
hasta que te jubiles, tampoco mucho más. Los que quieran mis compañeros y mis compañeras. Seguro que sí, con muchos años. Pero hay que jubilarse también, que hay que disfrutar la vida. Eso también. Ya nos queda menos para jubilarnos. Muchas gracias, Marcia. Ya nos queda menos para vacunarnos, que ya es lo que importa ahora. Que ya no nos queda para vacunarnos. En un par de semanas yo creo que ya estaremos. Ya estamos vacunados, sí. Estaremos vacunados. Bueno, Luis. Lidia, la próxima semana estaremos otra vez, ¿verdad? Sí, sin vacunar, pero estaremos. Y vosotros en casa disfrutar y hacer y cocinar, que es muy importante. Yo siempre digo, cuando entras a la cocina con dos problemas, cuando sales de la cocina solo tienes uno. A cocinar, familia, vamos. Muchísimas gracias, gracias a Luis, gracias a Marce, gracias a todos ustedes. Les esperamos el próximo jueves. Sean muy, muy felices. Buenas noches.